Atenció, parelles, vos heu de casar aviat i voleu estar a la darrera moda? I no penseu que la coneguda llista de noces ha passat a la història. Ara el que s'usa és el crowdfunding. Sabeu, voleu saber què és? I ara mateix vos presentarem una parella que han organitzat un per poder pagar-se la festa i gaudir-la amb amics i familiars. Nieves i Pedro ho tenen clar. Tendran la festa que vulguin els seus, ja que per ells el regal es pot casar-se. I que siguin molt feliços. Yo soy Nieve Villena, siempre me defino como una malagueña en Palma. Llevo viviendo aquí 4 años y estamos aquí porque el 18 de junio me caso y me caso con Toni Muñoz, un mallorquín. Soy Toni Muñoz y me caso el 18 de junio en Torrox, en Málaga, con Nieves. Nos casamos porque nos queremos primero y porque queremos compartir la vida juntos, ¿no? Entonces, lo queríamos hacer de una forma diferente, un poco también como vivimos nosotros nuestro día a día, ¿no? De una forma creativa, de una forma original. Este verano vimos una noticia de un proyecto parecido, de un proyecto en el que planteaban el hecho de adelantar los regalos antes de la boda, de hacerlo, bueno, hacerlo al revés, o sea, que los invitados regalasen antes de la boda. Y decidimos, pues bueno, eso nos llevó a pensar que por qué no, que podíamos utilizar un poco esa forma. Bueno, pues decidimos hacerlo pues mediante el método crowdfunding, ¿no? Tenemos una página web que es nievesytoni.com, en la que se puede entrar y aparte de ver nuestra historia, hemos contado nuestra historia y un poco las características de la boda y del día en concreto, hemos dado la posibilidad de participar en el evento, ¿no? Lo que llamamos nosotros únete a nuestro sueño o participa en este sueño, en este proyecto que estamos organizando. Nosotros hemos puesto todo lo que necesitamos para organizar nuestra boda y nuestro regalo es casarnos, ¿no? No queríamos una lavadora, ni queríamos una mantelería, ni queríamos nada de ajuar, simplemente nuestro regalo es casarnos, por lo tanto, la posibilidad de organizar nuestra boda con todo lo que necesitábamos. ¿Y cómo se hace? Pues es muy fácil, se entra en una pestaña que se llama Participa y al final puedes participar, puedes aportar una cantidad de dinero o una colaboración en especies. La diferencia principal es que todos podemos ser partícipes de esto, ¿no? Entonces, si a ti, por ejemplo, a mi amiga le apetece regalarme la ropa interior, por ejemplo, o a mi cuñada los zapatos, ¿no? Pues que tenga la posibilidad de decir, oye, que yo pongo este dinero para tus zapatos y que ese día tú sepas qué llevo yo, qué lleva Toni y qué hay todo de lo que tú has puesto, ¿no? Un poco lo que queríamos diferenciarnos es que no solo nos pueden ayudar los invitados a la boda, sino que también pues cualquiera que, aunque no esté invitado, se enamore del proyecto, le guste, se ilusione un poco con la idea esa que proponemos, con este proyecto, pues que también colabore de la manera que pueda. Lo que hemos hecho es que hasta el 31 de marzo hemos dejado esto abierto para ver cuánto recaudamos. Si no llegamos, pues lo que haremos será ir recortando en diferentes cosas, en cosas que no nos veamos tan imprescindibles o cosas un poco más baratas. Si tenemos que comer alitas de pollo, se comerán alitas de pollo. No, estamos convencidos de que va a salir. Y en definitiva, nos vamos a casar igualmente, ¿no? Nos vamos a casar igualmente, lo que pasa es que vamos a adaptar esa boda, esa celebración, a los recursos que obtengamos, ¿no? Al final, un poco el cómo nos casamos lo decide la gente que quiera participar y lo que nos quiere ayudar, y a partir de ahí, pues, sin duda, va a salir genial. A veure si hi ha sort i els arriba també pel viatge de noces.